motivo de este convenio era porque, bueno, nosotros desde FEAFES Almendralejo hace ya 20 años empezamos a trabajar con un grupo de familias y a lo que después se añadieron personas con trastorno mental grave o problemas de salud mental. Y viendo las necesidades que había también en la comarca Tierra de Barros, pues empezamos a gestionar recursos de la red de recursos de salud mental. Como digo, desde hace ya 20, 23 años. Uno de los problemas que nos encontramos a la hora de que las personas que tienen un problema de salud mental y sus familias accedan a estos recursos es la distancia. Extremadura es tiene una población altamente rural y entonces dificulta muchísimo que las personas que tienen un problema de salud mental puedan acceder a los recursos. Entonces, viendo que nosotros también desde el centro que tenemos en Almendralejo habíamos tenido mucha atención o tenemos atención a personas que tienen un problema de salud mental, en este caso de Villafranca y de sus alrededores, pues, y viendo la dificultad que hay del acceso y de accesibilidad, pues pensamos de alguna manera que era bueno y era positivo el hecho de venir y acercarnos aquí a Villafranca. El motivo del convenio es ese, la colaboración que se abre, que lo explicará ahora mejor Francisco, pero es la colaboración que se abre por parte del Ayuntamiento en el apoyo a la creación de este recurso, que además, como digo, viene financiado desde hace ya mucho tiempo por el SEPAD y que forma parte de la red de recursos de salud mental de Extremadura. En este caso lo que queremos es no abrir, porque ya lo tenemos abierto, es acercar un programa de integración sociolaboral dirigido específicamente a personas con problemas de salud mental y a sus familiares. Y a la vez hacer un ejercicio también de formación, de promoción y de prevención de la salud mental en la comunidad, en la sociedad y en la comunidad de Villafranca. Nosotros actualmente atendemos a 30 personas porque el programa está bueno, 30 y 30, ¿eh? El programa social y el programa laboral, ¿vale? Y de Villafranca hemos tenido usuarios, pero que al final lo que dejan es que dejan de ir porque no tienen medios, o sea, no es viable, tenían no que coger un autobús, llegar muy temprano, venirse muy tarde. Pues como es un recurso que, no un recurso, sino acercar el recurso que ya tenemos, ¿vale? Estamos dispuestas, no, vamos, dispuestas y disponibles a ver qué es lo que nos llega, a ver qué es lo que hay, a ver qué es lo que pasa e irnos adaptando poco a poco a las necesidades para darles respuesta, porque lo que queremos es al final dar respuesta. ¿Que hay mucha necesidad? Bueno, pues iremos hablando con el ayuntamiento, iremos ampliando, iremos viendo también nosotros desde nuestra parte cómo ir dando respuesta a las necesidades que haya. No se puede trabajar, si trabajamos con las personas que tienen trastorno mental grave o problemas de salud mental, también hay que trabajar con la familia. ¿Por qué? Pues porque el nivel de desinformación, de desconocimiento, muchas veces no sabemos cómo, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo, no conocemos los recursos, no sabemos dónde acudir. Entonces es fundamental no solo la atención a la persona, sino también a sus familiares. Y muchas veces, incluso más, fijaros lo que os digo, pero es que muchas veces es así, más apoyo a las familias que a la propia persona. Bueno, yo realmente lo que quiero agradecer es a FEAFES, que en este caso pues haya visto oportuno pues abrir, digamos, aquí la posibilidad de que Villafranca, como bien ha dicho la presidenta, poco a poco veremos la frecuencia, pero a la entrada al menos un día que, bueno, pues no se tenga que desplazar nadie a Almendralejo y que los villafranqueses y el entorno pues lo tengan aquí con la facilidad que eso le supone a ellos y también a ellas, que les permite trabajar, digamos, de manera más segura, porque digamos que la presencia la tienen asegurada. Creo que es importante tener un recurso como este en Villafranca, porque pues, por desgracia, la salud mental es motivo de preocupación. La última reunión que tuve en los centros escolares, así me lo trasladaban también los directores y las directoras, y bueno, pues tener la posibilidad
de tener a estos profesionales aquí en Villafranca nos facilita también el hecho de poder trabajar en los entornos escolares con las AMPAs, con los propios alumnos y alumnas en su caso, si fuese así, con los profesionales, pues como bien ha dicho la presidenta, que a veces parece que un maestro tiene que saber de todo, pero no, y bueno, pues ellas también prestarán ese asesoramiento técnico. Y lo que desde el Ayuntamiento humildemente hacemos es poner a disposición recursos. Desde la Casa del Mayor se atenderá en un despacho y bueno, toda nuestra voluntad de entendimiento, lo que os haga falta, vuelvo a decir que por nuestra parte lo pondremos a vuestra disposición. Esto se trabaja mucho, mientras más en silencio muchas veces mejor, y esto lo que queremos en este caso es que el pueblo de Villafranca sepa que contamos con este recurso, con estas profesionales, y que vienen trabajando desde hace muchos años, como bien sabéis, es decir, garantía de profesionalidad, y lo que os deseamos en este caso es que tengáis aquí en Villafranca vuestra casa y que trabajéis bien y a gusto, que es lo que se trata, porque será bueno, pues el bienestar de los usuarios en este caso y de sus familias. Por mi parte, nada más, y agradeceros vuestro trabajo.